encontramos en el lugar del misterio. Hoy Buscadores de Almas se traslada a un hotel que está abandonado. Está casi terminado, pero... Álvaro, ¿qué ocurre en este hotel? Pues en este hotel lo que ocurre es que empezaron las obras, estaba ya casi terminado. Y bueno, por lo que yo he escuchado, los obreros se les desaparecían cosas, se les movían los andamios de sitio, etcétera, etcétera. La obra se paró, no sé el por qué, creo que son por los fenómenos extraños que ocurrían aquí. Y después gente que venía aquí, personas haciendo rituales, en la parte de abajo del sótano hay un pentagrama, o sea, de haber hecho rituales satánicos. Y bueno, desde que se hacen aquí esos rituales, se hace la ouija, a esos obreros desaparecen cosas, es verdad que aquí adentro en el hotel pues se abren las ventanas solas, que son de clinalí, se abren solas, se escucha gente andar cuando no hay nadie, se escuchan voces en una punta y en otra no habiendo nadie. Vale. Y eso es lo que ocurre aquí. ¿Tú has tenido alguna experiencia en el lugar? Sí, yo tuve una experiencia con Tony, entramos por el sótano. Y en medio, o sea, lo que es en medio del pasillo, en la otra punta, además no hace mucho esto, en la otra punta se escuchaban hablar gente y no... Y no había nadie. Y no había nadie, vamos, es más, dimos una vuelta entera por toda la planta, no había nadie, ¿no? Además se escuchaba como chillar, como... Y es que no había nadie, digo, nadie, absolutamente. Bueno, pues esta noche nos adentramos en este lugar, quédense con la cara de Álvaro, porque como digo en algunas grabaciones que estamos realizando con él, si ocurre algo, él es el responsable, y si no ocurre nada, también es el responsable. Álvaro, esta noche nos acompañarás, ¿no? Por supuesto. Pues vamos a intentar descubrir qué ocurre en este hotel. Si es cierto que se escucha hablar, como Álvaro ha escuchado. Si es cierto también que abren las ventanas. Que iba a decir que hay pocas ventanas ya, ¿no? Porque se están llevando casi todas, ¿no? Sí, hay pocas, pero bueno. Pero bueno, quedan algunas todavía en esa parte. Nos adentramos esta noche en este hotel encantado con Buscadores de Almas. Ha caído la noche en este hotel maldito. Hoy nos adentramos de lleno en las instalaciones abandonadas o de este hotel casi en ruina, donde dicen que ocurren fenómenos paranormales. Nosotros hace unos días hicimos un recorrido con una cámara y nos pasó esto. Yo siempre lo dejo ahí, es un 50%. Dicen no, que fue sí. Por fenómenos paranormales, como tú bien dices. Dicen no, que fue sí. Por fenómenos paranormales, como tú bien dices.
Me acaban de tirar. La mijita de arriba, de no sé. Yo sí, increíble eso. Más bien la cama, en el brazo. Sí, ¿no? Ha mirado a él. También algo, ¿no? No, ya, ya. Sí, ya sí, tenía yo, que es que he visto algo desde aquí, digo. De, no, no, desde aquí. Venía. De arriba, ha caído. Hombre, mira, y de ahí no hay tierra porque eso es hormigón. Eso no es. Y ahí ha caído algo y ahí me ha caído por toda la cara. Lo he visto, yo lo he visto. ¿Tú has visto venir algo? Sí, sí. Me he matado, ni en la cámara me he matado, ¿no? Es que verás, vamos a ver. Sí, yo he visto una cosa salir aquí. Por eso lo he mirado. Mira, si fuera cemento lo que hay ahí arriba, puede ser que a lo mejor suelte algo, que lo veo difícil, pero bueno. Pero sí, eso, eso es hormigón armado. Se ha escuchado mientras. Y ha hecho así. Sí, a ti, a mí. ¿Hay malas energías en este sitio? ¡Chico! ¿Este sitio? ¡Chico! ¡Wow! ¡Madre mía! Bueno, bien puedo ustedes para mí. Pues yo te he tenido que hacer daño en el brazo, ¿no? ¡No, a mí! No, y a mí me han puesto tú o él. Me empujé por esta cámara sin querer, tío. Quita el dedo del gatillo. Siempre el dedo fuera del gatillo de la cámara. Muy cerca de aquí, tú nos contabas que ha habido como 3 o 4 suicidios. Sí, ha habido tres suicidios de mujeres que se han ahorcado en la zona que hay allí. Y en aquella zona, justamente detrás del hotel, se ahorcó una chavala también en un olivar. Vamos, a escasos 100 metros de aquí. Sí, es que está muy cargado en los alrededores de esto, ¿no? Sí, sí, está cargado, además está cargado de tragedia, vamos, de suicidio. Esa sensación que tuve hoy cuando estuvimos por la tarde era de como si hubiera gente mirando, ¿no? Observándonos. Pero no fue, pero lo curioso no fue que era donde nosotros estábamos haciendo la grabación, sino más bien me daba en esta parte donde hemos entrado ahora. Si hay alguien aquí, ¿puede volver otra vez a hacer shh? Surrealista, pero vamos, que lo han repetido igual que yo lo he dicho. Es que a la vez que Diego ha escuchado eso, nosotros todos hemos escuchado un golpe abajo, ¿verdad? Sí, ¿visto? El corazón. No, no, aquí no por hay eso eco. Yo antes he hecho fuerte exacto, para exacto. Que se vea que no. Aquí no hay eco. Ten cuidado, Diego, ahí. Se va a correr para el lado. Sí. Y tú llegas no a la nada. Sí. Vale, que se enfoca la cámara. Ahora. ¿Hay alguien? Eso es negro. Eso es de quemado. Eso es de quemado, algo. Quemado algo. Que le han metido fuego a esto. Yeah. Ahí hay un momento, quedarse con el sitio. Que quedemos con el sitio. Sí, vale, ya. Si hay alguien aquí, puede dar un golpe. Entramos en la parte nueva. Fíjate, aquí ya había materiales. Aquí ya hemos visto. Sí, que hemos vivido. Todo tendría que haber un. A ver, aquí ya estaba puesto todo. Y las paredes todas están nuevas y todo, tío. Claro, y lo... no iba, ¿eh? Las paredes, esto está maestreado y pintado. Sí, para entrar ya casi. Esto ya estaba terminado. Mira. Esto es la ventana. Vaya dinero tirado. Fuerte. Madre mía. Qué mala impresión da esto. ¿Hay alguien ahí?
¿Puedes dar un golpe? ¿No está escuchando, coño? ¿Puedes volver otra vez a hacer ruido metálico? Si estamos molestando aquí, ¿podéis dar un golpe más fuerte? Parte ya estaba terminada. Aquello que hay allí. Enfoca para allá. Vale. ¿Podéis repetir el sonido metálico? Vamos a escuchar perfectamente, no sé si la cámara ha registrado el sonido. Eso tiene, Diego. Si dais tres golpes es que estamos molestando. Que es mucho así. Estamos molestando, ¿no? Que vamos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, claro. ¿Podéis dar un golpe fuerte en una habitación? ¿O cerrar una puerta? ¿Escuchan? Ya la visión nocturna. Toma, toma. Nada más. ¿Sin luz? Sí. Estamos completamente a oscuras. Ahí atrás. ¿Has visto algo rojo ahí arriba? Yo no sé si es... No llevamos ningún aparato rojo, ¿no? No, nada, nada. Como no. Un láser, como. A ver, he visto, nada, como, he visto algo rojo allí. Pues no llevamos nada. Vamos. Ahí no ve, ahí no ya la cámara, ve. No ve. Solamente traemos la cámara porque. Que lo he visto algo yo rojo. Yo también he visto algo, un desfleo de algo. ¿Tú lo has visto, no? Sí. Era rojo, vamos, rojo como. Si queréis que volvamos, podéis dar un fuerte golpe. ¿Han podido ver ustedes lo que vivimos esa noche? Y solamente. Llevábamos una cámara de vídeo y dos linternas. No veníamos preparados para hacer una investigación. Porque queríamos primero comprobar de primera mano si realmente ocurrían fenómenos paranormales aquí en este hotel. Esta noche las cámaras de buscadores de almas se adentran de nuevo en el hotel maldito. Bueno, pues aquí tengo a mi compañero Iván. Iván, buenas noches. Buenas noches. Álvaro, buenas noches. Buenas noches. Y en la cámara, Tony. Tony, buenas noches. Buenas noches. Tenemos aquí algunas preguntas que queremos hacerle a Álvaro. Y una de ellas es bastante importante y es que queremos saber, Álvaro, cuál es lo más importante que te ha sucedido en este... ¿En este edificio, en este hotel? Para mí lo más impactante que me sucedió fue una vez que, yendo con mi compañero por aquí, mi amigo Tony, y estábamos por aquí y escuchamos unas voces de unos niños, somos unos niños en el hotel, y fuimos buscando a los niños, o esas voces, y no había nadie. No había nadie, ¿no? Fuimos al hotel de Cabo Rabo, no había nadie. Y sí que es verdad que otra cosa muy impactante que me pasó aquí en el hotel fue el otro día, que estando con Diego aquí, supervisando el lugar, viendo los sitios, cuando estuvimos en una zona en concreto, que creo que era el sótano, ¿sí? Escuchamos perfectamente, Diego y yo, como la voz de una mujer o de un niño. O sea, eso fue bastante impactante, que nos impactamos, digo yo, nos impactamos bastante al escuchar ese, vamos, es que... Esa voz femenina. Es que era una voz femenina que además que estaba al lado de nosotros. Después entramos, Diego y yo, dentro
de lo que es el sótano, que es inmenso de grande, buscado por todos lados, porque aparte también estaba visto, y es que no había nadie. O sea, nadie iba. Y ya, indagando un poco, y antes de empezar la investigación, que mientras que usted estaba ahí hablando, yo he escuchado ahí ruido, he escuchado en la habitación continua esta, lo cual que no he querido decir nada. Nosotros también. La habéis estado escuchando. Sí, sí. Lo cual que no he querido decir nada, pero se está escuchando perfectamente. Y digo, sí que es verdad que por aquí se han escuchado pasos, lo hemos escuchado yo, sí. Unos pasos por mientras aquí. Mientras que no, yo llegaba, ¿no? Sí, sí, mientras que estaba ahí en el otro lado. Es un sitio, la verdad, muy curioso. Yo no quería interrumpir en ningún momento, pero es cierto que lo estaba escuchando. Y claro, Tony, que está ahí pegado a la pared, y que las paredes estas son, de, como aquel que dice, de pladú, tú has escuchado también, ¿no? Y lo he escuchado perfectamente. La pregunta mía era, concretamente, como te pregunta mi compañero Iván, ha sido ese lugar el que más te ha impactado. ¿Por qué comentas? ¿Por qué comentas? ¿Por qué comentas? ¿Había escuchado eso? Sí. Como una cosa... Sí, 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 sí. Vamos, mira. Sí, sí, lo escucho. Era como un respiro fuerte o... Sí, sí, un... mira. Y ahora se lo acaba de escuchar, un golpe. Algo parecido que escuchamos antes. ¿Hay alguien ahí? Bueno, pues parece ser que el fenómeno o los fenómenos paranormales que hay en este hotel están impacientes por manifestarse. Espero que si nos están escuchando se manifiesten a través de uno de los aparatos que vamos a encender ahora mismo. Yo creo que deberíamos de quedar tal como estamos un momento y mantener el silencio. Víctor va a apagar la luz de la visión nocturna y vamos a mantener el máximo silencio. Muy buenas noches. Mi nombre es Diego. El mío es Iván. El mío Álvaro. El mío Tony. El mío Víctor. Si hay alguien aquí con nosotros, ¿puedes decir su nombre o dar un golpe? Se ha escuchado por detrás de... Vamos. Eso castillo. Otra. Hostia, tío, yo me metí. No, pero te escucha. Cállate. Quédate quieto, por favor. ¿Puedes volver otra vez a dar el mismo golpe? Bueno, yo es que le puedo asegurar a ustedes que aquí no corre ni una gota de aire. Vamos a decir, el día que estamos y todo. Sí, que es verdad que aquí se escucha una persona respirar, ¿eh? Hoy estamos a 4 de octubre. A 4 de octubre. ¿Eh? Sí, ya sí. 4 de octubre. Cuando son las 12 y media de la... Otra vez, mira. Otro porrazo. Son las 12 y media de la... Otra vez. Las 12 y media de la... Otra vez, mira. Otro porrazo. Cuando son las 12 y media, no corre aire ninguno. El otro día hice un comentario y vuelvo a comentar otra vez. Que en este hotel no ha muerto nadie, no ha habido una tragedia, lógicamente porque no se ha llegado a estrenar, ¿no? Y si me equivoco, que me corrija Álvaro. Pero claro,
hablamos el otro día, que es que en la zona había mucho suicidio. Concretamente en unas viviendas que las cámaras de buscadores de almas también se adentrarán una noche en ese sitio. Sí, digo, y perdona que te corte. No, hablaba. En el... Pero ha visto, ¿eh? En un campo de aquí cerca, justamente colindante con el hotel, también se ahorcó una persona. O sea, justamente al lado del hotel también se ahorcó una persona y en el otro campo también, claro, se ahorcó otra. Es que aquí estamos un poco metros de esa vivienda donde hubo los suicidios esos, y pienso yo que alguna relación, o al vernos a nosotros aquí, porque muchas veces yo siempre digo que no tiene, imaginemos, ¿no?, que aquí ha pasado una catástrofe, salió ardiendo el hotel, murieron 50 personas. No quiere decir que esas 50 almas se encuentren en este lugar habitándolo, pero sí cuando se viene a este sitio y se invoca... Eso creo que fue detrás de ahí, por dentro. Y se está mandando aquí, tío. Se escucha ahí dentro, sí. ¿Quién hay ahí? Parece que interactúan cuando estamos hablando. Sí. Eso es lo que nos pasó la otra noche. Perdona, Diego, pero es que he entrado, porque es que se escuchó claramente una pisada ahí, ¿eh? Pues vamos a pasar directamente al Spirit Box. Lo que sí le pido tanto a Tony como a Víctor, que tengan mucho cuidado, porque es que estamos en un primer piso y caer ahí abajo harto, es harto. Vamos, que no estamos hablando de una caída de nada, que ahí se puede matar a una persona. Vamos a... Nos vamos a meter en esa habitación donde hemos estado antes y vamos a probar la Spirit Box. Pero... ¿Eso qué es? ¿Se escuchan peleando? ¿Están andando? Sí, están andando. Vamos. ¿Sabe que lo que ellos tienen más fácil aquí, o la energía que ellos más fácil tienen, es la que están utilizando y la que utilizaron el otro día? Increíble. Increíble. Bueno, como yo no quiero que venga conmigo... ¿Entra usted en la habitación donde estabais? Uh-huh. Visto, vamos a ir por el mando. Se va a poner el ganchito este, eso. Yo podría entender que si hiciera aire, vale, algún tubo, algún cable de estos corrugados, hiciera algún tipo de ruido, pero es que no es el caso. Ha sido un tipo de... No es el caso. Listo, no te pongas a andar de espalda ya. Yo aquí no veo nada con la luz. Porque si hiciera aire, pues mira. Y los tubos, claro, tendrían que mover. Se tendrían que mover, pero no hace aire, ¿no? El tubito de esto no es que no pese, pero tiene su peso. No veo nada. Pasa. ¿Qué suena?
Es que parece que está buscando algo. Está buscando porque esto ya. No, no, digo, si yo estaba ahí. ¿Dónde suena? ¿Dónde suena? Aquí, en el salón. ¿En el salón? En el salón no hay nada. No hay nada, Diego. Si es que suena aquí. Ya no suena. Ahora no suena porque estamos aquí. Vale, veamos. Digo, eso es lo raro. O sea, nosotros estamos en un sitio, si no suena, pero es que te vienen y suena. Ya, pero mira, si hiciera ir hasta esa cuerdecita que ha tocado Iván, ¿no? No, claro. Te movería. Claro. Diego, lo que te quiero comentar el otro día, porque informándome más del sitio y eso. Sí. Otro. Que no sé si lo puedo decir en la cámara. Sí que es verdad que me informé, estuve hablando que si aquí había muerto alguien, sí que es verdad que me hablaron, pero esos son rumores, ¿vale? Por lo tanto, si son rumores, no lo quiero decir. Pero bueno, se dice que son rumores. Sí que es verdad que dice que aquí hubo una tragedia también cuando se estaba haciendo el edificio, ¿vale? Lo que pasa que ya no sé si hablan de que se murió un obrero, de que... Lo que pasa que tampoco quiero... Vale, y aparte de la zona que estamos, lógicamente es una zona... a lo largo de todo esto... Otra vez, Diego. Perdón que te interrumpa. Otra vez. Bueno, mira, vamos a pasar directamente. Dejamos... Es que no. Yo creo que si los tipos... Fuera, se escucha, ¿no? Ten cuidado, ten cuidado. Cuidado por ahí. ¿Enciende la luz? No. ¿Sin luz? A ver si ahora conocemos a otro que estén. Ya no se escucha, ¿vale? Es que he escuchado ahí, o sea, los pasos han salido del salón, los he escuchado por el salón, ¿vale? Y como si hubieran dado un golpe aquí, se lo voy a comentar a Diego, como si hubieran ido...